Que es sabiduría maya solkin un camino de autoconocimiento miércoles 23 de octubre del 2019 tenemos el día de la noche cristal laca akbal el quín o día número ciento tres la noche akbal clifomaya número tres la noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso sanación entendimiento la noche se relaciona a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Buen día para prestar atención a nuestras sombras y es a menudo a través de los sueños que se ven reflejadas nuestras sombras. La mayoría las negamos, las escondemos. Y cuando no reconocemos las sombras, controla nuestra vida, nos hacen reaccionar a las situaciones de la vida inconscientemente en vez de responder conscientemente. La noche se relaciona a la intuición, la intuición es ese sexto sentido que todos poseemos. Y la intuición entre más la usamos, más la desarrollamos. La intuición no es lógica, es un sentir. Si estás en alguna situación donde tienes cierta sensación de hacer algo o no hacerlo, escucharla, soñar la abundancia, aspectado en sombra, Podemos hacer mucha introspección, pensar mucho en el pasado, estar constantemente en el pasado, en lo que fue. Muchas personas viven en el pasado, todos hemos estado ahí. Muchas personas siempre te platican sus historias del pasado y todo, y es lindo compartir, pero no vivir ahí, vivir el momento presente. Porque cuando pensamos con exceso en el pasado nos deprimimos. Aspectado en sombra, podemos deprimirnos y tiene que ver con los pensamientos. Aspectado en sombra no, no escuchamos, no prestamos atención a, a nuestras sombras, las negamos totalmente, ¿verdad? No las reconocemos. Creemos que somos pura luz. El tonal 12, cristal, numerología Maya, las dos barras y los dos puntos, es la vibración de cooperar, cristalizar. En esta trecena Maya cristalizamos, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca el humano. Y estos 13 días, esas decisiones... Ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío, nuestra vida es nuestro mensaje, ¿no? y lo hacemos con la energía de Akpal de la noche, prestando atención a los sueños, a nuestra intuición, a nuestro lado de sombra. Tonal 12 nos recuerda el cooperar en armonía. Se nos enseña a competir y todo mundo competimos, ¿verdad? En el trabajo, en diferentes lugares, como una competencia con el vecino, a ver quién tiene más. Nos perdemos en el Maya. Cuando cooperamos y, y nos ayudamos, todos nos beneficiamos. Una de las características de los mayas cooperaban mucho en armonía entre ellos y la naturaleza la mayoría de las de lo que es uh, las zonas arqueológicas están en en lo que es la selva y en la selva si has estado ahí hay una muchísimas especies desde insectos todo tipo de ser de la naturaleza y si aquí nos quejamos de los mosquitos o sea, imagínense con todo eso y poder vivir ahí y no había como rejas que los contuvieran, ¿no? Muy interesante. Guía el águila, men. Es el grifo maya número 15. El águila es la visión. Elevar nuestra visión. Un buen día. Porque podemos. Cerrar nuestra visión. Es, por ejemplo, cuando uno está totalmente inmerso en el mundo de los celulares y pasamos todo el tiempo viendo el celular, esta es tu visión, nada más el tamaño del celular, y estamos perdiendo todo esto. Entonces, elevar nuestra visión y nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila también es el servicio, un buen día para brindar servicio a los demás. El análogo, el guerrero Sib, el aliado Glifomaya 16, y el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos, en esta experiencia, en esta encarnación, no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos, es trascender el ego. El oculto, poder oculto del espejo, et snap, Clifo Maya número 18, y el espejo refleja lo que es, no miente. Es la transparencia. Si miras al espejo, ¿te gusta lo que ves reflejado? Si es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, toma diferentes decisiones. El espejo también es la sombra, y especialmente con esta noche, porque nos recuerda que nuestras relaciones son espejos que nos reflejan nuestro espejo ahumado nuestras sombras Lo que me molesta de los demás es algo que me están reflejando especialmente en la relación de pareja. Su propósito no es hacernos feliz, es hacernos conscientes, reflejarnos nuestra sombra y este es un concepto que no es fácil de digerir, que es más fácil crear juicio en los demás. Quin Antípoda que es el reto, el reto de ven caminante del cielo Maya número 13, el caminante explora los espacios, vigila, viaja, libera. Es una energía muy espiritual. El reto es que en sombra las creencias manejan totalmente nuestra vida y nos cuesta liberarlas porque el caminante libera. A los demás, pero para liberar a los demás hay que comenzar con uno mismo. Como muchas personas queremos salvar a los demás, ¿qué tal si empezamos con nosotros? El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. La mente si no la manejamos, el arte nos ayuda, presta atención a los pensamientos es un trabajo continuo, eh. no es como tomar un curso, ya manejo mi mente, no, es estar consciente. Castillo Blanco Norte del Cruzar, del soltar, desapego, ya casi lo finalizamos, han sido 52 días de ese soltar, desapegar, no sé si piensas situaciones donde pues se recomienda soltar, pero nos cuesta en el año del mago magnético, sabiduría ancestral, unificar, uh, magnetizar, vivir con integridad, ser receptivos y transitando la trecena malla de el humano. Aquí vamos, ya nos falta un día más. Qué rápido se va y comenzamos la trecena malla de la serpiente cuerpo físico, la energía sexual, etcétera. Y bueno, el camina el humano estos días nos ha invitado a ser más conscientes de esas decisiones que tomamos. La mayoría tomamos las decisiones basado en lo emocional, no somos conscientes y luego nos arrepentimos y vivimos una vida inconsciente, no estamos creando conscientemente. Uno de mis maestros, Sadhguru, de la India, maravilloso, ahorita se ve mucho en Facebook de él, pero, pero dice que creamos 99% inconscientemente. Entonces empezar a ser más conscientes para esas decisiones, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si te interesa conocer más acerca de ti, conocer la tendencia en tu dualidad, te gustaría mejorar tu vida, evitar repetir patrones, evolucionar en conciencia, vivir mejor, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de gran ayuda conoce la tendencia en tu dualidad como integrarla tus dones, tus desafíos, propósito, mucho más. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente y una videolectura 35 minutos como esta. El video ayuda muchísimo porque puedes volver a ver. Retenemos Alrededor de 7 a 10 por ciento lo que escuchamos por primera vez, y no es que mucho menos. Entonces, muchas veces tienes lecturas, pero luego ya no te acuerdas, y, y cuando lo, tienes el video, lo puedes ver varias veces. Si te interesa, o alguno de los servicios que se brindan, o ayudar con alguna donación para aquí alimento a perritos callejeros, te lo agradezco infinitamente. Que el gran Espíritu. Multiplique tu generosidad. Gracias, gratitud infinita, los reconozco, valoro y respeto. Hayun Junapku, Eva Maya, Emajo.